Representantes del Colegio de Enfermeras de Caracas, de Fetra Salud y de la Federación de Bioanalistas de Venezuela solicitaron al Ministerio Público que investigue la situación irregular que se presentó en la movilización por la salud y la vida. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Buenas tardes, Maoli. Buenas tardes. Todos representantes gremiales y sindicales de la salud solicitan a la Fiscal General de la República que abra una investigación penal para determinar los responsables de esa agresión que ellos dicen sufrieron el pasado 7 de febrero. Vamos a escuchar parte de las palabras que a esta hora ofrece Ana Rosario Contreras, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Escuchemos. Sí, nosotros estamos muy conscientes y este acto que estamos haciendo hoy, entregándole una denuncia a la ciudadana fiscal, es una demostración de que somos venezolanos que creemos en el Estado de Derecho y de Justicia que está en Venezuela. Pero si no tenemos una respuesta ni de la fiscal ni del ministro Néstor Reverón sobre la emboscada que nos hicieron los cuerpos de policiales que permitieron esta agresión en contra de un importante número de trabajadores de la salud, pues no veremos en la obligación de acudir a instancias internacionales porque somos conocedores de los derechos que nos asisten. Tenemos el deber parte de las palabras de que ofrecía a esta hora Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, quien ha entregado en nombre de representantes gremiales y sindicales de la salud un documento a la Fiscal General de la República en la que exige se investiguen los hechos irregulares que se presentaron en la movilización por la salud y la vida que se realizó el pasado 7 de febrero. Una invitación es a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana.